Muy buenos días, bienvenidos a esta tercera jornada de la Semana Humanista organizada por nuestro Departamento de Lenguaje y Filosofía. Hoy tenemos una invitada, pero muy especial, ¿cierto? Su nombre es Pamela Núñez, psicóloga y también escritora, ¿ya? Ella es psicóloga clínica, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se ha especializado en terapia cognitiva, conductual, con más de 20 años de experiencia. Psicoterapeuta de la Unidad de Trastornos del Ánimo y Ansiedad y jefa de la Unidad de Trastornos de Ansiedad del Instituto Clínico de Neurociencias. Autora y coautora en publicaciones nacionales, ¿ya? Docente invitada también al Diplomado de Trastornos Bipolares de la Universidad de Chile. Socia adjunta y expositora en el Congreso Anual de la Sociedad de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía. Además, participa permanentemente, ¿cierto?, en varios medios de comunicación social y digitales. Si bien pensar es una de las tareas a la que más tiempo destinamos, pareciera ser que es de las que peor realizamos. Hoy, más que nunca, nuestra increíble capacidad de razonar, en vez de protegernos, nos está llevando a límites insospechados. Hoy, Pamela nos viene a comentar, a hablar, ¿cierto?, su relación que ha tenido con la escritura de sus primeros libros. Dejo con ustedes a Pamela Núñez. Hola chicos, ¿cómo están? Oye, con esa presentación dan ganas de esconderse, parece que no fuera yo. Estoy súper contenta y estoy súper emocionada, la verdad, porque como ahora los veo en sus tiernos, tienen como 16 o 17, ¿no es cierto? Como que me acuerdo de mí, de esa edad, donde fue justamente donde todo esto empezó a gatillarse. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad estoy súper contenta y ahí se van a dar cuenta que soy bien buena para hablar, así que voy a tratar de tener una cierta, como si dice, un hilo conductor, pero como soy media dispersa, si alguno quiere, me echará a terreno y me pregunta alguna cosa que crea relevante, ¿ya? Si no, yo voy a hablar nomás. Bueno, yo soy Pamela Núñez, soy Viña Marina, yo estudié, o sea, he vivido casi toda mi vida acá y la verdad yo nunca pensé en ser ni psicóloga ni escritora. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero como explico ahí en el prólogo, yo tengo una gracia que es que siempre aprovecho las buenas oportunidades y los desafíos. Entonces, bueno, ¿cómo fue esta cosa de empezar como entre a leer y a escribir? Esto es raro porque ahora tengo que hablar de mí. Es raro en estas cosas porque uno está acostumbrado a hablar del libro, pero tengo que contar un poco de mi historia. No voy a apelar a mi familia, pero vengo de una familia bien disfuncional. Entonces, estamos llenos de amor, pero también hubo muchos problemas. Entonces, yo con los años me di cuenta que esto de leer y de escribir como que salvó mi vida de alguna forma, porque yo empecé a escribir justamente en la época de más problemas de mi familia. Escribía diarios y empecé a inventar cartas con una compañera de colegio donde nos inventábamos historias. Y esto duró como por 2 años. Eso fue como lo dejo ahí nomás. Entonces, después, ¿qué pasó? Me di cuenta de lo divertido y de cómo yo podía volar en mi imaginación con los libros. Eso yo después me di cuenta de lo terapéutico que había sido. En el minuto yo solo leía y disfrutaba. Bueno, la cosa es que efectivamente empecé como a desarrollar un hábito de escribir que, como después vamos a reforzar, en realidad es de las mejores herramientas de la vida. O sea, es como que todo es bueno al escribir, no hay ningún efecto secundario y menos de la lectura. Bueno, y después, ¿qué pasó? A mí, afortunadamente, siempre me fue bien en el colegio, pero para qué les voy a decir que ahí leía mucho, porque lo siento, no sé cómo estará el sistema educacional ahora, pero los libros que nos daban no eran muy divertidos, entonces yo los buscaba por fuera. Y pasó que yo no sabía mucho qué estudiar, porque como venía de esta familia media disfuncional, yo, como vivía en Bielsipan, quería hacer un montón de cosas que después me di cuenta que no podíamos pagar. Y justo tuve la suerte, el universo se abrió, no sé qué diablo, que se abrió psicología en la Católica, bueno, también en la Valparaíso, el mismo año que yo salí del colegio. Dije, voy a ir a probar y aquí estamos. Yo nunca quise ser psicóloga clínica y aquí estamos. Bueno, la cosa es que me fui a trabajar. Esta parte es como media difícil, fue de mucho aprendizaje, pero como yo era muy joven e inocente, mi primer trabajo fue en el Sename en Iquique. No sé si podrán imaginar lo que fue esa experiencia para mí, que nunca me había ido de mi casa, irme a otra ciudad donde no conocía a nadie y todas estas cosas que uno sabe del Sename, conocerlas en esa época.
Bueno, la cosa es que ahí como que tuve como una crisis existencial, por decirlo así, y me devolví, y ahí empezó como a cimentarse más esta necesidad de crecer, de escribir, porque tuve mucha suerte, fui muy afortunada y aproveché el desafío que empecé a trabajar en el que es hoy el Instituto Clínico de Neurociencia. Y eso cambió mi vida porque yo vengo de una familia de comerciantes, entonces no hay un hábito muy arraigado o muy valorado de leer o desarrollarse intelectualmente. Entonces como que yo siempre tuve que ir contra la corriente. Y al llegar a este lugar empecé a ver que la gente vivía de esto, se apasionaba por esto, que se desarrollaba en esto y empecé a tener acceso a todo lo que yo no había tenido acceso. Entonces este doctor con el que yo trabajaba, que ahora es como mi papá, porque esta historia tiene 20 años, o sea, ha pasado mucha agua debajo del puente, me empezó como a, ¿cómo se podría decir? Como a pulir, como que él vio mi potencial, y eso lo tengo que decir, porque como yo venía de esta familia como media rara, por decirlo así, llena de amor, pero con muchas cosas, yo no me daba cuenta de eso. Entonces él me empezó a pasar libros, me empezó a dar... como se dice, participación. Yo empecé a escribir artículos en la revista de la Universidad de Chile. Después escribí un libro en el Diplomado de Trastornos Bipolares, perdón, en un libro de Trastornos Bipolares. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Es que me empecé a dar cuenta de que era buena, ¿no? De que esa habilidad que yo había aprendido en el colegio, que yo juraba que era como estándar o que era como casi requisito para pasar de curso, en realidad era una habilidad que me podía como casi llegar al cielo. Y bueno, ¿qué pasó? Que empecé a trabajar, y a mí, bueno, lo que llegué por casualidad a psicología, eso fue una anécdota nomás, porque en realidad yo adoro mi trabajo, o sea, es como que no sé si podría haber hecho otra cosa de la forma en que lo hago, pero yo no me considero mucho psicóloga, me considero más profesora de salud mental, porque no sé si ustedes saben, pero la terapia cognitivo-conductual es una terapia más estructurada, es educativa, es como ir a clases, como yo siempre digo, de la persona más importante del mundo, uno. Entonces, la gente siempre me decía dos cosas. ¿Por qué no me enseñaron esto antes? Y esa parte era muy triste. Porque la gente cuando entiende cómo funciona su mente, cómo es la biología del estrés, cómo han tomado tan malas decisiones por no saber cómo funciona su mente, es muy triste ver, porque ustedes son súper jóvenes, dirán, le pone color, pero cuando la gente ya tiene 30, 40, 50, no es tan fácil partir de cero y tomar decisiones como de nada, porque yo me río cuando la gente dice eso, yo parto de cero si eso no existe. O cuando al revés, cuando dicen, tengo la vida resuelta, qué chiste. Si somos todos noticias en desarrollo, entonces, cuando me empecé a dar cuenta de eso, y además la gente me decía, ¿qué leo? Y ahí había un grave problema, o por lo menos para mi forma de ver, porque está lleno de libros técnicos. Esos mismos libros técnicos que yo, que estarán notando, yo tengo un déficit atencional del terror. Entonces a mí me cuesta mucho concentrarme. Entonces yo decía, yo que soy especialista, que me cuesta, o sea, que amo mi trabajo, me cuesta entender esto, ¿cómo se lo vamos a dar a un paciente? Porque además, mi tema, mi gran pasión en la vida es la ansiedad y el estrés. Entonces, con toda la carga de exigencia que tenemos, decía yo, ¿cómo esta gente va a leer un libro técnico difícil? Es como otra exigencia. Entonces, ahí yo dije, voy a escribir el libro que necesitan mis pacientes. Y ahí empezaron algunas de las cosas que ustedes también van a tener que hacer en su vida. Uno tiene que empezar a dominar sus demonios internos, porque la idea era súper buena, ¿cierto? Yo ya me había dado cuenta que era buena para escribir, pero de ahí a publicar un libro, sobre todo cuando uno tiene poco apoyo o cuando viene de una familia donde nadie hace eso, uff. No sé si me quieren decir algo o sigo hablando nomás. Todos calladitos ya. Espera, te voy a mirar mi torpedo. Ya, sí, ahí escribí. Una duda, ese libro del que habla es Tu cabeza te engaña, ¿cierto? Sí, no sé quién me está hablando, yo no veo quién es. Bernardita. La Bernardita. Ahí te vi. Este es el que fue mi parto. Este, la historia de lo que yo estoy contando fue para llegar a... Miento. Perdón. Para que vean que aquí hay harta agua debajo del puente. Este fue el primer parto. Y después yo hice este salto. Esto no lo cuento como una anécdota solamente para contar que me cambié. Es por todo el proceso personal y de seguridad que yo tuve que tener para atreverme a hacer eso. Entonces, bueno, claro, el primer libro fue el difícil y este
fue como, no sé si decir el segundo hermanito, porque yo tengo solo una hija, pero siempre he escuchado que cuando uno tiene más hijos no es tan difícil. Uno ya tiene la experiencia. Entonces, el segundo libro fue como suavecito, fue con la seguridad del otro. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Todo lo que yo estoy diciendo fue de atreverme a publicar el primero. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Bueno, y aquí hay una cosa importante. Este doctor con el que yo trabajo me empezó a meter en el tema del estrés, y ahí fue donde yo aprendí esto de que tu cabeza te engaña, que eso yo no lo podía creer. Fue como una cosa como que me movió el piso, esto de entender que la mente no diferencia realidad de fantasía, y que tú te puedes enfermar o salvar con tu propia mente, fue lo que a mí como que me volvió loca, así como de que me hizo tanto sentido, y yo sentía que tenía que enseñar eso. ¿Por qué? Y ahí lo conecto con mi historia, porque al final eso me di cuenta que fue lo que a mí me hizo tan bien. Por eso que yo estoy tan orgullosa de mí, porque yo tenía excusa, yo no digo que hay competencia, sufrimiento, o sea, aquí todos sufrimos. Pero esa es la resiliencia. Oye, a mí me gusta explicar todo con cosas como juguetes. ¿Han oído hablar de la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de hacer frente a la adversidad, saliendo igual o mejor, que a mí me gusta explicarlo con este monito. Esto es cuando uno está destruido en el suelo, ¿no es cierto? No vale un peso, uno cree. Y mira, uno vuelve a lo mismo. Eso es la resiliencia. Entonces, cuando uno sufre, todos sufrimos, pero el mérito está en qué haces tú con eso. Entonces, bueno, ahí yo me di cuenta de que esto que yo había hecho como, según yo, al azar casi, era mi capacidad de resiliencia, ponerme a escribir, ponerme a volar en mi imaginación para poder soportar lo que estaba pasando en mi familia. Y cuando ya profesional me di cuenta que era una, ¿cómo se dice?, un hecho científico, ¡ay!, dije yo, tengo que hacer algo. Bueno, y ahí empezó todo este peregrinaje, porque yo tengo mil anécdotas, los amigos me dicen que yo debería escribir un libro con todo lo que me pasó para llegar a escribir el primero, porque fueron demasiadas cosas, así como ley de Murphy. Pero si lo resumo, una de las principales críticas que yo tenía era, ¿cómo vas a escribir como hablas? Ahora, yo no encuentro un moco eso, po, pero todo el mundo me criticaba eso, me decía, no puedes escribir como hablas. Y yo, como mono porfiado, ¿cómo que no?, decía yo. ¿Por qué? Porque yo tenía un punto, tenía dos. Uno, lo que les acabo de decir, está lleno de libros técnicos y la gente no lee. ¿Cómo yo voy a hacer otro? ¿Cuál iba a ser la diferencia? Y lo otro, ahora que me están conociendo un poco, decía, cuando yo presente el libro, ¡qué chiste! Va a ser un libro de otro ser humano si yo soy así. Bueno, yo tenía razón, por algo al libro le ha ido tan bien. Pero esto que les cuento ahora como chiste fue horrible. ¿Por qué? Y aquí me meto un poco en el tema del libro. La gente en general es buena, hay gente vaca en la vida, pero el común de la gente es buena. Pero la gente te transmite sus miedos. Entonces, claro, lo que a mí me daban como consejo eran los miedos de las personas tan cuadradas que no se atrevían a salir de su zona de confort. Entonces yo le decía, ponte tú, una amiga periodista, y me mandaba el archivo rojo, destrozado. Después le pedí a otra persona, que por suerte no fueron muchos, entonces yo decía, no voy a terminar nunca de escribir, hasta que de repente vi la luz y dije, voy a llevar el libro a una editorial. Y en la editorial veré qué me dicen. Casi en la primera me dejaron. Y ahí viene lo segundo. La gente me dice, ¿tú tenías contactos? No, yo todo lo consigo en la vida así. Hola, soy Pamela, ¿querés jugar conmigo? Hola, soy Pamela, tengo un libro. Y bueno, y ahí llegué a esta editorial. Y logré publicarlo. Y ahí me quedó la crema en la vida. Porque dije, ¿qué hice? Yo soy buena para hablar, soy una persona segura de sí misma, pero no me gusta la exposición. Entonces, cuando vi el libro en la librería, casi me morí. Dije, ¿qué hice? Y bueno, y como el libro fue como un proceso como tan sufrido, por decirlo así, poco estandarizado, tampoco es que yo le di el libro a una población, no sé, de 100 personas para que me diera el feedback. Entonces ahí me vinieron todos los demonios porque yo estudio siempre, pero por ejemplo yo no tengo magíster. Entonces también era como, ¿cómo voy a publicar un libro como de experta en un tema si yo no estoy, por decirlo así, con la palabra, validada de acuerdo a los estándares de la sociedad? Bueno, y vuelvo a lo mismo, eran puros demonios nomás, ¿Pamela? Y ya hemos visto, ¿sí? Sí. Pamela, César tiene levantadita la mano, te quiere hacer una pregunta, parece. Ah, perdón, César. Eso tú dime, pues yo no veo nada aquí. No sé si... Yo te voy indicando, no te preocupes. Yo
Yo espero tu pausa, es difícil, sí. Sí, no me callo nunca. Pamela, consulta. Desde el punto de vista psicológico que tú lo mencionaste ahora, que hay gente que trata como de siempre tirarte para abajo, sabotear el tema de los planes que uno tiene o las ideas que uno tiene, ¿qué recomiendas tú en ese caso? Yo sé que ya explicaste tu caso, pero ¿qué recomiendas tú? ¿Alejarse de ese tipo de personas o aprender a reconocerlas y vivir con ellos? ¿O compartir con ellos esa muy buena relación? Tu pregunta. Bueno, en el final, cuando hables del libro, voy a, como a meterme un poco más ahí, pero en el fondo lo que uno siempre tiene que hacer es agarrar la única variable que depende de uno, que es la propia seguridad con criterio realidad. Porque cuando yo peleaba por el libro, o cualquiera pelea por cantar o por bailar cha-cha-cha, uno tiene que tener criterio de realidad. Y ahí tú te tienes que conocer, porque si yo escribía mal, ¿cómo iba a seguir peleando con eso? Entonces, la única variable que uno tiene en la mano es su seguridad con criterio de realidad. ¿Se entiende por qué enfatizo tanto eso, cierto? Porque ahí es donde yo me enojo con la gente que anda, libérese para siempre de la seguridad o lucha por tus sueños. Oye, si uno canta mal, no puede cantar. Eso es tener una distorsión y te va a generar mucho daño. Bueno, y ahí ya que me preguntaste, hay un gran tema que es que la gente insegura es muy manipulable. Por eso que se dan cuenta que no se pueden separar los temas porque igual se mezclan. Una persona insegura va a ser víctima de cualquiera que detecte esa inseguridad. Entonces, si contesto tu pregunta, conocerse mucho, tener mucha seguridad, porque si te conoces y no sabes cómo enfrentar eso, va a ser muy difícil. Y como tú muy bien dices, aprender a reconocer esas personas y al revés, a reconocer cuando te están dando un feedback que quizá va a ser doloroso, pero sí tiene que ver con algo que te podría, ¿cómo se dice?, favorecer y que no tomes la decisión equivocada. Porque gente insegura, y vamos al otro extremo, y vaca, o boicoteadora, va a haber siempre, porque además estamos en una sociedad que es muy insegura y enferma. Qué feo lo que digo, pero es verdad. ¿Te contesté, cierto? Sí, Pamela, muchas gracias. No, de nada, encantada. Ya, sigo, espérate, ya, ¿en qué está? Ah, bueno, entonces, el libro, ya. Me fue súper bien en el libro. ¿Y qué pasó ahí? La editorial guateó. No voy a pelar a la editorial porque ellos me ayudaron, me recibieron, no me arrepiento de nada. Pero yo siempre me tuve fe y quería crecer, y con ellos no podía crecer porque justo tuvieron como una situación económica donde yo vendí todos los libros y no se podía. Y ahí vinieron los demonios de nuevo. ¿Cómo te vas a cambiar si acabas de firmar contrato? Y yo, mono porfiado, ¿cómo que no? Yo no digo háganlo como yo, lo que digo es que si quieren desarrollarse en la vida van a tener que aprender a lidiar con todas estas cosas, y si no se van a quedar en la eterna promesa, que yo casi me quedé en eso, si yo me demoré mucho en escribir el libro, mucho. Bueno, y ahí, para resumirlo, me fui a Planeta. Ahora yo lo cuento como un chiste y me muero la risa de ver los dos libros, pero yo nunca pensé de esa familia disfuncional, inventándome el bici papa a sobrevivir, que yo iba a ser un bestseller de Planeta. De hecho, me lo cuento como ridículo porque en Chile no hay muchos bestsellers. Yo soy bestseller porque nadie lee. No es que yo la rompí en el mercado, sino que para el estándar de lo poco que se vende, claro, yo la rompí. Ya. Y ahora voy a ir un poco, ¿cómo se dice?, a la importancia de la lectura un poquito y de la escritura ya más como técnicamente. Leer y escribir son de esas habilidades que es win-win. De hecho, han hecho estudios y la mejor habilidad para la vida, la que predice tu futuro, tu éxito, me carga la palabra éxito, pero el éxito laboral o el éxito en la vida es leer. Es como que no hay nada que te pueda traer de malo. ¿Por qué? Porque te ayuda a mejorar la redacción, la escritura, el análisis crítico, la empatía, lo que estábamos hablando recién, te permite liberar el estrés, no liberar, manejar el estrés, también liberar el estrés, pero liberar el estrés más escribir. Y ahí me paso a escribir. Escribir ordena la mente, es una herramienta terapéutica, además que es gratis, porque en mi época, por eso que yo digo, a mí me salvó la vida. Yo casi soy de la... Yo creo que Claudio es más joven que yo, pero en mi época no había YouTube, no había... Oye, yo siempre cuento esta anécdota que me da vergüenza, pero igual, cuando yo me fui a Iquique, que a todo esto me fui en bus, mi jefe me decía, ¿por qué no has llegado? Claro, él pensó que yo me iba a ir en avión, no, me fui en bus.
me fui con una cajita con fotocopia. ¡Qué vergüenza! Porque claro, que no había internet. Eso ya no existe. Ahora la gente se va con el celular en la mano. ¿Cierto? Entonces, bueno, esas herramientas que uno tiene al alcance de su mano, hay que usarlas. Y escribir es demasiado bueno para lo que decíamos. Ordena las ideas, te permite, qué sé yo, avanzar en tus planes, te permite liberar el estrés. Está comprobado hasta que te mejore el sistema inmune. Entonces, como que, si a uno no le gusta, eso es otra cosa, pero que te va a hacer mal, jamás. Ya. Y ahora voy a ir al libro propiamente tal. El libro se llama Tu cabeza te engaña, porque a todos nos engaña la cabeza. La gente piensa que esto a la gente que está mal, no, a todos nos engaña. Nosotros nos pasamos toda la vida, como yo digo, en B, que es en la cabeza, y uno cree que estamos en A, en la realidad. Por ejemplo, si yo digo, mi charla está súper entretenida, eso es un B, es una evaluación que yo hago. Lo mismo si yo digo, oh, la gente está aburrida. Capaz que sí, pero yo no sé. Lo único que está pasando acá es que hay una charla, que hay gente escuchando. Entonces, el libro tiene que ver con que lamentablemente vivimos presos de los miedos. Nosotros no nos damos cuenta de cómo funciona la mente de una persona que, como se dice, que está asustada. Entonces, mi libro es un manual de terapia cognitivo-conductual escrito en forma simple. Yo hice la bajada. Yo me leí todos esos libros de atrás y lo expliqué para cualquiera. Entonces, ¿qué hago? Básicamente, en el capítulo 1 explico que uno siempre dice, es que la culpa es del profesor, es que la culpa es de mi papá, es que la culpa es de aquí. Y en realidad, en general, el problema es uno. Hay situaciones donde la vida es el problema, que afortunadamente son pocas. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque si la vida siempre fuera un drama, es que nadie aguantaría. El común de las veces, el drama está dentro de nosotros. Y como no nos damos cuenta, ni siquiera lo podemos neutralizar. Entonces el libro explica cómo, primero identifico que el problema en general soy yo, y empiezo a, ¿cómo se dice?, volver predecible, a entender cómo funciona este mecanismo. Porque los seres humanos, si se habrán dado cuenta, no le tenemos tanto miedo a lo malo, le tenemos miedo a lo desconocido. ¿Por qué la pandemia es un desastre? ¿Por qué alguien sabe cuándo termina? No. Si a nosotros nos dijeran, miren, la pandemia se acaba el 3 de julio a las 3 de la tarde, a nadie le gustaría, pero no tendríamos miedo. El problema es que no sabemos cuándo. Si yo dijera, voy a suspender las charlas, chicos, porque va a pasar algo muy malo ahora y no les puedo decir qué, y me descuelgo, todo para que era así. Pero yo les digo, miren, voy a suspender las charlas porque van a traer unas pizzas y me las quiero comer calentitas. Eso lo van a encontrar una falta de respeto, pero nadie se va a asustar por eso. Entonces, uno tiene que entender cómo funciona uno mismo, porque así uno obtiene lo que yo le llamo un... El cerebro necesita predecir. Entonces, en el libro yo explico todos estos mecanismos para que uno aprenda a vivir con la ansiedad, porque ahí viene que uno cree que el miedo y la ansiedad se van a ir. No, todas las emociones son buenas. Uno le da la connotación de negativa, entonces lo que toca es aceptarla, entender cómo funciona y tener estrategias para vivir con ella. Como yo les decía que a mí me gusta explicar todo así como con un monito, ya. Esto para mí es un trastorno de ansiedad. Tú ves el mundo grande y tú chiquitito. ¿Y qué es el manejo de la ansiedad? Esto. Aprender a vivir con ella, porque no se va a ir. Y eso sí se puede. Eso que yo explico simple no es tan fácil. Pero sí se puede, y ahí viene que nadie que sepa de estos temas va a dar lo que yo llamo tips. El tip, sí, no es que no sirva para nada, pero si uno de verdad se quiere tomar en serio, para mi forma de ver, el trabajo de sacar adelante a la persona más importante del mundo, uno, no me venga con tip, pues yo me tengo que hacer cargo de mi vida. Y si yo quiero sacar el mejor potencial, lo primero que tengo que hacer para poder razonar es todo lo que son las estrategias no farmacológicas, el sueño de calidad, el estilo de vida, los hábitos saludables, porque para que ustedes ahora puedan estar entendiéndome y concentrados, su cerebro tiene que funcionar bien. Y para eso no hay que tener un doctorado en neurociencias, hay que hacer lo básico. Porque si el cerebro no tiene lo básico, no podemos concentrarnos. Por eso, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, espero que no les haya pasado muy seguido, pero cuando uno se queda en blanco?
Eso es porque el cerebro está asustado. Y también pasa que si no has dormido, también se te olvidan las cosas, porque en el cerebro es como un Pac-Man que ocurre en la noche. Se come todas las toxinas. Entonces, para que la mente libere su mejor potencial, y no estoy hablando del rendimiento intelectual, estoy hablando de ser felices, de disfrutar la vida, yo tengo que cuidar mi base, porque si no me voy a quedar en la eterna promesa. Y perdonen si me pongo un poco latera, pero ustedes están en la etapa donde tienen que construir esas bases, porque el cerebro de ustedes es plástico. Y si lo usan mal en esta etapa, se puede quedar atrofiado. Cuando el cerebro terminó de formarse, no es que uno pueda darle chip libre a hacer estupideces, pero no es tan serio. Pero en la etapa de formación se van a quedar con ese potencial disminuido. Y eso es gravísimo, porque el cerebro es plástico, pero no tanto. No es como que uno se revienta en droga y después se regenera, no funciona así. Bueno, y con esto creo que es súper importante. ¿Por qué creo que le ha ido tan bien el libro? Por lo que les decía, qué triste, pero yo nunca planifiqué, porque la gente dice que fui oportunista, porque este libro salió justo para el estallido social. No, si yo venía de antes, fue una coincidencia. Entonces, ¿por qué le ha ido tan bien? Yo creo que porque la gente está queriendo educarse. Ahora viene la parte triste, porque qué malo, pero nunca creo que hubo un mejor momento de país y de situación general para lanzar un libro sobre los miedos. La gente estaba muy asustada. Así que bueno, eso un poco. Bueno, y el segundo vino porque la terapia cognitiva es infinita. O sea, si yo ya había hecho esta aventura, y ahí como que quería como transmitirles que yo nunca dimensioné lo que venía. O sea, fue súper doloroso, fue súper difícil. En un minuto dije, ¿para qué estoy haciendo eso? Pero como la parte espiritual de escribir, yo nunca me imaginé que iba a ser tan bonita. Yo publico re poco por una serie de razones, pero en el famoso Instagram siempre me escriben dándome las gracias por el libro, y eso es como una sensación que yo nunca, nunca vi venir. Y eso es lo que hace que no pueda dejar de escribir. Ah, y creo que tú me habías preguntado, no sé si esto se me había ocurrido o si surge así en espontáneo. Bueno, ahí como yo nunca planifiqué escribir, y si bien uno puede tener una idea, por lo menos en mi caso, ahora es como al revés. Me surge cada vez que veo un mensaje, me surge cuando estoy atendiendo a los pacientes y veo que esto funciona. Entonces como que se manda solo, por decirlo así, el proceso de la escritura. Pamela, nos preguntan por YouTube, a propósito de lo que estás tocando, ¿cuál sería la inspiración entonces para este primer y segundo libro? Los pacientes que me decían, ¿qué leo? Una, lo que iba viendo. Ah, bueno, y ahí me voy a tirar un porotito, que yo me daba cuenta que les servía mucho la forma en que yo se lo explicaba. Y lo otro, que como a mí en mi vida personal me había servido y me sigue sirviendo tanto, yo sentía que esta herramienta yo la tenía que traspasar. Era como que casi como no, perdón, que yo soy bien a la araca, soy cuática, por algo escribí en tu casa, te engaña con cuática. Y yo decía, no me puedo quedar con esto. O sea, si esto es una herramienta tan poderosa, si la terapia cognitiva yo veo cómo le funciona a la gente, y a mí me permitió hacer todo esto, tengo que traspasarlo. Entonces, bueno, de ahí surgió esta como necesidad, porque de verdad, lo mismo me pasa ahora. Yo les cuento un poquito más. Yo había decidido no escribir este año, porque claro, escribir ha sido hermoso, gratificante, pero es mucho tiempo, porque además yo soy súper autoexigente, entonces no iba a escribir cualquier cosa. Y adivinen, pues ya empecé el tercero. Porque como que no se puede, porque es como que es una necesidad de seguir traspasando el material. O sea, por lo menos para mí es así, es como que encuentro que todos tenemos un lugar en el mundo. Algunos vinieron a inventar la vacuna, ¿no es cierto? Otros vienen a cambiar las leyes. Bueno, yo creo que mi lugar es como esto que yo he aprendido, poder traspasarlo para aliviar un poco el sufrimiento, porque yo soy bien buena para reírme, pero en realidad yo he visto a gente tan mal y destruida por la ansiedad y el estrés. O sea, ¿Pamela? Horrible. Dime. Pamela, tengo dos preguntas por acá. La primera pregunta es si hay alguna diferencia sustancial entre el primero y segundo libro. Ya, esa es la primera. Y la segunda pregunta dice relación con si crees que es relevante para los adolescentes conocer o acercarse a estos temas, sobre todo en una sociedad tan frágil como la que estamos hoy en día. Espérate, déficit atencional. Ya me acordé, la primera pregunta.
Oye, ¿De de quién leo hecho, la como yo segunda? nunca, sí, como yo nunca publico nada, hoy día lo voy a decir para hacerlo. Voy a hacer un pequeño video explicando la diferencia, porque claro, hay mucha gente que piensa que le cambiamos el color a la portada, no. Este es un manual de terapia cognitivo-conductual para ansiosos. Está paso a paso explicado el mecanismo de la ansiedad, cómo funcionan los engaños mentales de los ansiosos y con estrategias simples para neutralizarlos, solo de ansiedad. Y este es un libro absolutamente diferente que tiene todos los mecanismos mediante los cuales tu cabeza te engaña, y yo me fui, como se dice, en la volá y le inventé el cuaticómetro. El cuaticómetro es la forma, me gusta explicarlo con humor para que la gente no se aburre, donde yo dije, ¿cómo lo hago divertido para que no sea lo mismo? Porque yo no estoy descubriendo el hilo negro. La terapia cognitiva conductual tiene 100 años. Yo lo que estoy haciendo es explicarlo de una forma más accesible. Todas estas distorsiones y engaños los traté de unir del tema de la calidad de vida, porque nosotros como sociedad, y ahí estoy contestando un poco la otra, estamos absolutamente desenfocados. En el prólogo del libro yo digo que mi objetivo ambicioso es que la gente, por lo menos que lo lea, haga que en su vida lo más importante sea lo más importante. Y ese es el cuaticómetro, que en el 7 esté lo que de verdad es valioso en la vida, por ejemplo, los vínculos, el autocuidado. ¿Por qué estamos tan mal? Porque en el 7 tenemos al Instagram, en el 7 tenemos el, ¿cómo se dice?, el estar todo el día en el mall. Oye, si yo no soy ningún ser espiritual, pero eso no hace feliz a la gente. Entonces, el segundo libro es cómo todas estas distorsiones nos quitan el foco de lo realmente importante. Ese es el libro 2, o sea, son absolutamente diferentes. Lo que sí son complementarios, porque obviamente si a alguien le gusta el tema de su educación emocional o la forma en que yo escribo en particular, claro que vas a salir cada vez más ordenado. Así que bueno, esos son los dos libros. Y con respecto al tema, yo algo les decía, hay que ser demasiado alharaco en la etapa de ustedes, porque son las bases biológicas de lo que va a ser su funcionamiento para toda la vida. ¿Ya? Y ahí yo no me voy a. Yo siempre les digo a la gente, mi argumento nunca es moral. Yo no soy ejemplo de nada, no tengo por qué meterme en la vida de nada, de nadie. Es químico. Está comprobado científicamente que hay prácticas que le hacen bien al cerebro y otras que le hacen mal. Por eso que, por ejemplo, yo me indigno, yo no me meto. Me dan ganas, sí, pero no me meto. Pero cuando yo veo una mamá que va con una guagua y en el coche la guagua va con el celular, o veo a los papás que van al restaurante y como gran cosa le llevan el tablet, ¡ay!, me dan ganas de agarrarlo a las mechas, porque esos papás no son malos, pero en buen chileno se están cagando al cabro chico. Entonces, hay cosas que son gravísimas, científicamente comprobado. Y por eso que hay tantas adicciones, porque ese cerebro que está hiperestimulado, por eso que cuando yo les contaba que yo vengo de la edad de piedra, lo agradezco. Porque, por ejemplo, el déficit atencional que tengo, como no tenía diagnóstico, de alguna forma quedó, por decirlo así, un poquito enrielado. Porque en mi época se dormía de noche, no había comida chatarra y había respeto a la autoridad, entonces a mí no me quedó más que aprender a estar sentada. Pero yo siempre digo, yo nunca estuve ahí, pues, yo volaba, pero no tuve los problemas que están teniendo ahora la generación de ustedes en general porque no tiene una estructura mínima para que el cerebro funcione. Entonces hay que ser alaraco. Ahí hay que ponerle color, porque en el fondo ese es el eslogan del segundo libro. O sea, le vamos a poner color con cuática a lo que te haga feliz. Y lo que hace feliz es tener una biología mínima para poder disfrutar con los amigos, ir a carretear, trabajar y desarrollarte. Ustedes no sé en su jerga, pero hay un término que es la caña moral, por ejemplo. Los pacientes que yo tengo, que empezaron muy temprano a carretear, ya no pueden disfrutar el copete porque se despiertan con angustia. Si no es que se despierten con hachazo. Y la angustia, para los que las han experimentado, de esas emociones que si bien es parte de la vida, ojalá la recibamos poco, porque es horrible tener angustia. Entonces, en esta etapa de la vida, más que nunca, después de los 25 años, no es que no importe, pero por lo menos tenemos una base. Ya, pero ahí me voy al otro lado. En general, el estrés es la variable que nos está deteriorando la vida, nos está destruyendo. Por eso que usted me escucha, porque yo soy buena para hablar, pero además, volvemos al tema de la inspiración. ¿Por qué yo escribo?
porque ya he conocido demasiada gente destruida. Cuando digo destruida no le estoy poniendo color, estoy hablando hospitalizada por meses, con intentos de suicidio, dejando cartas de despedida, con licencias psiquiátricas de años, llorando en la consulta, porque decían, pero si yo estudiaba y ahora no me entra la materia, ¿por qué no soporto a mis hijos? El estrés, si se lo puedo decir de la parte más simple, genera sufrimiento. Cuando uno está bien, quiere hacer las cosas, quiere levantarse, al que le gustan, no sé, sus hijos, quiere jugar con los hijos. Cuando uno está mal, empieza a sufrir, o sea, suena el despertador y ¡oh! Tenía a los cabros chicos y no los querés ver, y te dicen, juntémonos y no quieres salir. Esas son señales de que estás empezando a caer, y la caída es la depresión, pues ya no quieres vivir. Entonces, por favor, chicos, cuídense. Y se los digo al revés, si se cuidan ahora, van a poder gozar la vida y carretera hasta que tengan 80 años, pues yo atiendo a esta gente joven y piensan que es como ser latero, no es al revés. Si uno dosifica y se cuida ahora, hasta que te mueras vas a poder reírte con los amigos y hacer payasadas. Pero si te revientas ahora, no vas a tener lo necesario para poder vivir bien. Porque somos biología, nos guste o no nos guste, es así. Y el cerebro está diseñado para funcionar en ciertas condiciones. Por ejemplo, de día, no de noche. La gente dice que yo duermo igual. La gente que trabaja en turno es que yo lo hago por años. Sí, pero usted me tiene que pagar. Aquí no hay nada gratis. Ya, no me den más cuerda, creo que contesté la pregunta. Pamela, había una mano levantadita por ahí, Felipe, si no me equivoco. Sí, yo tengo una duda. Soy Felipe del tercer medio C. Y tengo una duda que tiene harta relación con lo que usted está hablando, y si nos puede hablar un poco más sobre cómo usted llegó a tener este poder y estabilidad ambas emocional y mental, y cómo es que puedo mejorar esos aspectos e implementarlos en mi vida o en mi día a día. Ay, me encanta tu pregunta, muchas gracias. Yo siempre digo que hago trampa, porque cada vez que yo trabajo un miedo de una persona o un problema, ¿qué hago? Me trabajo a mí misma. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que hay que invertir mucho tiempo, porque el cerebro siempre te lleva a lo antiguo. El cerebro solo quiere que tú sobrevivas, no quiere que te liberes ni que salgas de tu zona de confort. Esas son las cosas que yo le enseño a la gente. No es que no puedes cambiar, es que usted me tiene que pagar. Y el cerebro, como siempre se quiere quedar en lo antiguo, nunca va a querer superar eso. Entonces, no conocemos e invertimos tiempo en ir superando esto. La gente me dice, pero ¿cómo es tiempo? O no tengo plata para el psicólogo, no sé, esto igual que bajar de peso. Y yo digo, es que no puedo ir al gimnasio. No, no, no. Hay muchas formas de bajar de peso. ¿Cómo voy a bajar de peso más rápido? Si bailo, si uso la escalera en vez del ascensor, si veo videos, si sigo en Instagram, no sé, gente que coma sano, voy a bajar más rápido. ¿Cómo yo voy a superar mis miedos? ¿O voy a conocerme y voy a obtener mejores resultados? Si uso múltiples formas, leo, me rodeo de gente que vaya en la misma dirección, veo videos, qué sé yo, veo películas, lo que sea que tira mi cerebro en esa dirección, porque ahí viene el truco. Tu cerebro no sabe la diferencia. Por eso que yo, por ejemplo, ya digo que escribí el tercer libro, porque para mi cabeza ya está escrito y se pone a trabajar. El cerebro es literal, es igual que un auto. Si yo tengo un auto espectacular, que sería el cerebro, ¿no es cierto?, estacionado en la puerta, ahí se va a quedar. Si yo le digo, sácame de aquí, ¿y a dónde te lleva? No puede saberlo. Entonces yo le tengo que decir, quiero ir al colegio a conocer a los chicos que conocí online. Ahí se pone a trabajar y busca la forma. Entonces me tengo que conocer y sobre todo tengo que entender cómo funciona, porque la gente ahí dice, es que entonces si me está costando significa que tengo que volver con el Lucho, como digo yo. No, lo que te está cobrando el pase para salir a una relación mejor. Es que tengo una corazonada, entonces mejor no viajo. No, te está diciendo que tienes miedo a viajar. No le hagas caso y anda igual. Entonces, ¿cómo se hace esto? Invirtiendo mucho en ti. De muchas formas, y ahí la gente me dice, pero es que es muy difícil. Bueno, ¿y qué valioso en la vida no es difícil? Yo no conozco gracias. Nada. Gracias, Pamela, por la respuesta. Nada. Patricio Fonsalida pregunta si hay algún autor que ha influido en ti, en tu estilo de escribir, como autora. Vamos. Este es Sapolsky. Sí, este libro me cambió la vida a mí. ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?
Este autor es un neurofisiólogo, creo que se llama, de esos que yo no voy a conocer en persona quizás, que me gusta porque además es divertido para escribir y como a mí me cuesta concentrarme, bueno, él cambió mi vida porque él explica esto de cómo la mente nos engaña. Él explica de cómo nosotros, por ejemplo, los animales, ven un, como yo digo, un mamut, salen corriendo. ¿Por qué? Porque es de vida o muerte. En cambio, los seres humanos, hay pastito, está hermoso el día, y uno dice, ¿y si en una de esas viene el mamut? Y eso te enferma porque se activan los jugos gástricos, te cambia la respiración, la sudoración. Por eso es que la gente que está muy estresada tiene guata. Y por eso es que uno quiere comer tanta azúcar si se tiene que defender del mamut. Entonces, bueno, Sapolsky es de los que cambió mi vida. Los otros son los padres de la terapia cognitiva conductual, Beck y Ellis. Y bueno, y hay varios como dando vuelta, pero si tú me dijeras como el más importante, Sapolsky. ¿Pamela? Ah, espere, antes que se me olvide. Perdón. Sí. Hay un documental en internet que se llama El estrés, el asesino silencioso. Ese lo pueden ver y van a entender de qué hablo. Gracias, sí. Pamela. Y mira, claro. Una pregunta de José Ignacio. ¿Crees que el sistema escolar nacional ayuda a la salud mental de los estudiantes? ¿De qué forma lo hace? ¿Lo hace? ¿No lo hace? ¿Lo debería hacer mejor? Oye, acá me debería autocensurar. yo no soy experta en educación. Voy a hablar desde mi experiencia. Yo creo que el sistema educacional en general no está diseñado para como potenciar a los jóvenes, a las personas en general, ¿cierto? Lo que pasa es que mi tema es la salud mental, yo lo explico al revés, la persona que va a estar bien en cualquier parte, en el colegio de la esquina, tirándose de cabeza o poniendo un kiosco en la esquina. El problema es que como no todos somos iguales y el sistema es uno solo, ahí va quedando la crema. ¿Por qué? Porque efectivamente el sistema escolar es igual a todos los otros sistemas, en general, no en particular, solo te evalúan por el resultado. Hay una lámina de Einstein que seguramente han visto por ahí que dice que para hacer esta evaluación justa vamos a aplicar la misma prueba a todos. Y sale una jirafa, un mono, un pececito, y la prueba es subir al árbol. Moraleja. Puede ser un genio, pero si, ¿cómo se dice? Si te someten a esta prueba en el fondo, te puedes morir pensando que eres un tonto. Eso yo creo que es lo que pasa con el sistema escolar, pese a las buenas intenciones de todos los involucrados, porque ya que me dieron mi minuto, yo admiro a los profesores, sobre todo en pandemia. O sea, yo no podría, les digo al tiro, yo no podría. Así que, si contesté la pregunta, yo no estoy de acuerdo, pero siempre nuestra palabra estrella es flexibilidad. Igual vivimos en este sistema, no es tan fácil salirse. Gracias, Pamela. Mira, son las 11:47. Sí. Te queremos agradecer mucho, mucho, muchísimo, ¿cierto? Tu presentación, tu charla, esa pasión con la que nos transmites tus ideas y tus emociones. Yo no sé si hay alguna otra pregunta por acá en el Meet que alguien quiera hacer. Abrimos unos minutitos de preguntas para ya ir cerrando esta muy entretenida charla con Pamela. ¿No? ¿No tenemos nada por ahí de YouTube? Ya sacamos sé cómo se hace. Catalina tiene la mano levantada. Sí, Catalina, gracias, César. Que tenemos claro que hay que cuidarse uno mismo emocionalmente, pero ¿cómo? Onda, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos pasándonos solo rollos? ¿Cómo mejoramos la inteligencia emocional en general? Primero, hábitos. No vas a poder hacer nada si no duermes bien, si no tienes lo mínimo, como yo decía, de funcionamiento cerebral, que yo le llamo autoestima cerebral. Lo segundo, el que pueda tiene que buscar ayuda profesional, pero no porque esté cagado en la cabeza, sino porque estamos sentando las bases de lo que viene. La gente piensa que hay que ir al psicólogo cuando uno está mal, eso está out. Más encima que ahora sí hay, es mucho más accesible. Y ahí viene el trabajo de conocimiento, hay gente que es más hábil. Lo que yo les decía, yo de chica siempre fui buena para escribir, entonces yo me conozco mucho. Pero hay gente que no le sale al natural, entonces ahí puedes pedir la ayuda de alguien. Y si no puedes, está YouTube, pero en general, escribir, ahí viene, escribir y leer ayuda mucho a conocerse, porque ahí viene que el común de la gente no se conoce, que es la razón por la que escribí el primer libro. La gente dice, voy a hacer un magíster para desarrollarme. No, señor, usted tiene miedo que lo despidan. No, si yo me voy a hacer una cirugía porque, no sé, se me cayó la guata con la guagua. Mentira, usted tiene miedo que la deje el marido. Uno se tiene que conocer. Y ese es un trabajo que se puede hacer solo, pero esto es lo bonito, no es necesario,
Hay mucha gente que está en esta sintonía. Y aquí me voy a ir en la ola, como dicen, y con esto me despido. Chicos, nosotros somos la esperanza, yo igual me incluyo, porque como estamos en una crisis, los que nos cuidemos vamos a poder sostener a los otros. No hay posibilidad de que salgamos adelante como sociedad y como país si estamos destruidos. Porque para vivir nosotros, por eso tengo las pelotitas juntas. Esto es lo que yo puedo hacer, pero acá nadie se salva solo. Entonces, mientras más personas saquen su potencial, estemos bien con la parte frontal del cerebro, que es la seguridad, y podamos sostener a los que están, como yo digo, con el botón del peligro, eso lo explico en el libro 2, vamos a poder sacar una sociedad mejor, porque el cerebro asustado y enfermo saca lo peor del ser humano. Es el libro 2 de este autor, que no son de los ejes de Sapolsky, que habla de cómo, si tú no te cuidas, puedes, por ejemplo, ser muy agresivo, y eso no lo puedes controlar porque es un cerebro primitivo. Así que, Catalina, esta es la parte bonita. Sí se puede, pero hay que hacerlo día a día, solos o con ayuda y cada uno con su sistema, pero que resulte. ¿Ya? Ok, muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, chiquillos, por todas las preguntas que han hecho. La verdad, el tiempo se nos hizo cortísimo, ¿cierto? Pasó volando este rato. Queremos agradecerte, ¿cierto?, en nombre del colegio, de nuestro rector, de nuestra vicerrectora, por haber estado con nosotros en esta Semana Humanista, Semana de las Letras, y Semana de toda la ciencia también, ¿cierto? Aquí la letra, de alguna manera, es una suerte de medium que nos une en este camino del conocimiento, del autoconocimiento también. Muchas gracias, Pamela. Chiquillos, hasta acá llega la transmisión por YouTube, ¿cierto, Ignacio? Muchas gracias por haber asistido. Pamela, quédate un segundito nomás en el canal, en el Meet, y nos despedimos. Muchas gracias a todos, chiquillos. ¿Eh?